los estudios centrales de Ecovisa, te damos la bienvenida a Factor X Kids, la gala número 2. Como el formato de este programa nos lo indica, cada semana un participante deberá dejar la competencia. Es así como la semana pasada, la participante Natalie Martínez del equipo de Michael, pues ya no nos acompañan. Muchísima suerte a todos nuestros chicos esta noche. Un aplauso, por favor, para empezar. Factor X Kids, la gala número 2. Nuestros chicos en esta noche interpretarán temas de artistas nacionales. La verdad, los ensayos han estado arduos, pero yo estoy segura que cada uno de ellos va a hacer un extraordinario papel. Pero para comenzar ya con este reality en esta noche tan especial, vamos a presentar a tres personajes muy importantes. ¿Usted sabe de quién se trata? Por supuesto, estamos hablando de nuestros jueces. Con ustedes, Michael. Pamela Cortés. Y Jorge Luis del Hierro. Bienvenidos, jueces. Ellos tienen la misión de guiar a cada uno de sus equipos. Como ustedes bien lo saben, Michael representa a los niños, Jorge Luis a los grupos y Pamela a los adolescentes. Las votaciones están abiertas. Recuerde enviar su mensaje al 2288 con el número de su participante favorito. De tal forma que si su participante favorito es Carlitos Mena, tiene que mandar el 1 al 2288. Número 2, si su participante favorito es Jean-Pierre y Solange. Número 3, Nicole Lainez. Número 4, Chicks and Roll. Número 5, Emily Rose. Número 6, Selena Rosero. Número 7, Adriana Macías. Número 8, el dúo Arieta. Número 9, Ítalo Zambrano. Número 10, Juan Sebastián Bustamante. Y número 11, Los Diamantes. Esos son los 11 participantes que continúan esta noche en competencia. Pero para ya entrar a ver la interpretación de cada uno de nuestros chicos, quisiera ceder la palabra a Pamela. Ella es una jovencita muy especial. ¿De quién estamos hablando, Pamela? Por supuesto que estamos hablando de una voz muy potente, muy afinada y segura. Con ustedes, con el tema Eres todo lo que quiero, de Marqués, Emily Rose. Rose, no sabes cómo me emociona verte en el escenario. Me encanta sentir tu fuerza, tu potencia. Tú eres la prueba exacta de que se puede salir adelante. Me gusta hacia dónde vas y estoy segura que vas a llegar muy, muy Muchísimas lejos. Gracias de corazón. Muy lejos. Eres maravillosa, Emily Rose. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy Marqués y yo compuse la canción, yo canto la canción y pues lo único que te puedo decir es que qué bacán que ya te haya tocado esto. Yo te voy a apoyar full, 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 como talento, como voz, como todo. Y pues ahí estamos para que salga lindo, ya, para que salga con el corazón, que es lo más importante. Así que dale, dale, vamos a ponerle corazón, guacho. De mis deseos.
Dios, la adopción de mis sueños, eres todo lo que quiero. Eres como un laberinto en mi sendero, mejor que el amor primero, eres todo lo que quiero. Eres quien me hace sufrir, cuando me dejas con las ganas de ti. Susurra en el silencio, la inocencia en sus manos, lo que tengo eres tú. Pero sueño junto a ti y es así. Eres la canción que todavía no invento, eres la razón por la que a veces miento. No eres todo lo que tengo, pero eres todo lo que quiero. Tú, enemiga de mis miedos, testigo de mis recuerdos. Y tuviste también el privilegio de haber sido preparada por el propio Marqués. Sí, así es. Una hermosa canción. Vamos a escuchar, mi bella Emily, la opinión de nuestros jueces. Jorge Luis, ¿qué opinas? Emily, bienvenida. Esta noche tú luces bastante bien. No fue tu mejor noche vocalmente, Emily. Estabas preocupada por algunas cosas, entonces eso se notó. Te recomendaría no abusar mucho de tus partes altas, de las partes altas, eso que es bien bonito, que tú lo haces, pero no lo uses todo el tiempo. Trata de ser prudente en esas partes altas. Gracias. Michael. Emily Rose, buenas noches, Ecuador. Estoy, bueno, agradecido porque, bueno, escuchar esa canción de Marqués. Le mando un gran abrazo a mi pana Marqués, una canción muy bonita. Y bueno, una canción también difícil porque es para hombres. Y además es un tono que no lo vi para ti porque, no sé, no te sentía tan cómoda en ese tono. Yo sinceramente no me sentí cómoda porque, o sea, la canción es de hombre. Es como que la voz me raspa y... Pero bueno, lo importante, bueno, supiste manejar varias cositas. Igual hay que trabajar en los saltos, es las cosas que está diciendo, bueno, Jorge Luis. Y nada, decirte que sigas adelante y trabajando. Muchas gracias. Pamela. Emily, ese vozarrón está ahí. Sí. Todo está en su lugar, todo está muy bien. Lo que te decía, seguridad en todo lo que hagas, hasta cuando te equivocas. Si falta algo, si se te olvida algo, actitud y empieza. La, dale. Súper bien. Tienes una voz maravillosa. Aprovecharla y estar segura hasta en los errores, tener seguridad. De verdad. Y yo creo efectivamente, Pamela, que eso se sintió en la interpretación esta noche de Emily Rose. A pesar por ahí de que de repente se le olvidó un poquito la letra, ella salió del paso y siguió con esa cancha, esa soltura, esa seguridad. Así es. Felicidades, mi querida Emily. Quiero que tú te dirijas a esa cámara y también, igual que la semana pasada, le digas a todo el Ecuador que vote por ti. Bueno, yo le digo a todo mi Ecuador hermoso que vote por mí el 2288. Con el número 5, un saludo a mi abuelito que lo amo mucho y a toda mi gente ecuatoriana que me está apoyando, que los amo de corazón. Esas votaciones están muy bien, mi querida Emily. Muchísima suerte, por favor, a seguir preparándose y nosotros a seguir presentando a más artistas en esta noche.